en Vamos Arriba nos visita un actorazo, sex symbol, lindo, alto, guapo, fantástico, gracioso, buen padre, mejor marido, que... Ah, no, Mateo, no. Suspendé porque... Bueno, me avisan por la cucaracha que Pablo Echarri no pudo venir, así que en Vamos Arriba hoy vamos a recibir a Germán Medina. ¿Cómo va? Buen día. Lo que tenés, ¿no? Buen día, buen día. Buen día. No, nada, una porquería. Quiero que la gente sepa que nos acabamos de saludar, pero sí. Ya nos habíamos saludado. Sí, obvio, saludo en piso es mentira. Que la gente lo sepa en la casa. Cuando se saluda, no, en el piso no siempre. Es porque vos llegaste en hora. Hay otros invitados que llegan con no, la no, no vamos a hablar mal. No vamos a hablar mal. Ahí sí la saluda. Qué graciosa, mi señora. Qué buena, graciosa. Y que viviera de esto. Tendríamos que hacer algo juntos. Permiso. Ay, qué bárbaro. Por ejemplo, en el movie. ¿Tenés fecha ya para poner, por ejemplo? Sí, hay. Ay, hay un montón, pero no vamos a aburrir a la gente con la fecha. Qué lindo, después hay que venderlo, después hay que vender, ¿viste? Qué lindo esto, che. ¿Te bueno, costó madrugar o sos de la tarde? No, me cuesta horrible madrugar. Me cuesta horrible. De verdad no puedo creer que exista vida a las 8 de la mañana. ¿Viste qué te pasa? Que te levantan, ustedes son de levantarse muy temprano. Ustedes son gente responsable, gente que le hace bien al país. Yo soy una porquería de persona y a veces me tengo que levantar temprano, sí. Y veo la actividad que hay, y los movimientos, y yo digo, pa, de verdad, si fuera toda gente como yo, este país de verdad es una porquería. No, pero no, tenés lo tuyo, vos haces reír a la gente. Bueno, en realidad... Y eso es importante para una sociedad, alguien que te haga reír, que te haga distraerte de algunos problemas. Yo siempre digo que es lo único que sé hacer, en realidad. O sea, soy un inútil en todo. Entonces, me encanta, soy un apasionado por lo que hago, pero además es lo único que sé que puedo hacer. Entonces, voy por ahí, ¿viste? Conozco mis limitaciones en todos los órdenes de la vida. ¿Siempre supiste que era lo único que sabías hacer? Sí. ¿O cuándo te diste cuenta que...? De siempre. Yo me disfrazaba de mi padre, de mi madre, de mi tío, de mi abuelo, de mi abuela, y salía a la familia a hacer reír a alguien, a que te aplaudan, porque si sos artista, la atención y el ego está siempre ahí para ser mimado y para ser valorado en ese sentido. Así que sí, siempre supe y siempre traté de hacer reír. Yo cuando era chico era muy muy gordo, ahora tengo mi panza, pero era muy muy gordo toda la vida. Siempre tuve 25, 30 kilos de más, siempre. Y el humor fue mi mecanismo de defensa, ¿viste? Fue mi forma de ser el gordito gracioso, ¿viste? Entonces yo ingresaba a los grupos siempre porque era el gracioso. O sea, ¿viste que cuando sos chico o cuando sos adolescente, la imagen es lo que de alguna forma te representa, te define? Los lindos por un lado, los más populares, las más populares. Y el gordito no era el más popular. O sea, era un poco que costaba. Pero era gracioso. Entonces, bueno, vos venís. Era mi forma de defenderme ante el bullying y el autobullying también. Porque uno también... Yo me sentía mal conmigo mismo. De hecho, al día de hoy me quedan cosas del gran gordo que era. Sí, hay fotos y todo, pero sí, tengo una cosa con el tema de la panza, ¿viste? Claro, son mecanismos que te quedan. Está entero. ¿Qué tienes para tomar? ¿Agua o jugo light? Jugo light. Hablando de esto que estamos hablando. No sé si es light, pero querés jugo. Sí, claro. Es la mentira de la televisión. No es light. No es light. Jugo. Te estás cuidando porque sabíamos que te iban a hacer problemita con la panza, entonces trajimos light. Obvio. Germán, hablaste, no, yo no sirvo para nada. Le haces muy bien vos a... No sé si al país, porque es mucho, ¿no? Pero decía a la gente que te va a ver. Y tenés eso de que la gente se siente identificada. Vos decías que lo usabas como escudo o como manera de defensa, el humor cuando eras gordito, que es verdad, que uno a veces, los niños, los adolescentes, somos medios malos en ese sentido, en esa época de la adolescencia. Pero la gente se identifica tanto contigo que dice que hay gente que capaz tiene ese trauma, te ve a vos. Vos se lo contás de una manera que le llega y a esa persona la haces tanto bien que se empieza a reír de sí mismo porque es algo psicológico el humor. ¿Te ha pasado de personas que te dijeron, vos, loco, gracias porque yo tenía esto y me di cuenta que la vida la tengo que encarar por otro lado? Sí, sí. La gente siempre tiene cariños muy por encima de lo que uno imagina. Es algo increíble. Me tocó también salir en carnaval, que bueno, vos lo sabés muy bien. El cariño de la gente en carnaval está por encima de lo que uno como artista puede dar. Es increíble, realmente. Uno tiene que ser un agradecido enormemente al público porque yo veo a veces que los artistas reciben premios o algo y veo que muchas veces, no es un palo, pero muchas veces se olvidan de agradecerle al público. No, le quiero agradecer a mi madre, a mi prima, hace cuánto, al dueño del conjunto. Y nunca dicen al público que el público es el que coloca al artista en el lugar que el artista cree estar, no solamente pagando una entrada, sino el tema del cariño que yo estoy diciendo. O sea, es lo que sostiene un hecho artístico. Este programa también se sostiene por el público. Totalmente. Ustedes son excelentes comunicadores, de verdad. Yo me llevo bien con
con ustedes por fuera de acá, no lo tengo que decir acá, pero si no, el público no los eligiera, no eligiera este programa, está todo bien, pero no se levanta las cosas y va afuera. No existimos, totalmente. Entonces, el público, como vos decías, yo trato de hacer lo único que se acerque es hacer reír con observaciones de las cosas cotidianas, tratar de transformar lo que nos pasa, por ejemplo, estoy con padres acá, ser padre, pasarlo al humor. ¿Es sacrificado? Sí. ¿Se sufre siendo padre? Sí, sí, indudablemente. Pero vamos a convertirlo en humor. Claro. Y bueno, vamos a tratar de que eso además sea una fuente laboral, pero buscando la identificación. Claro. Exactamente. La gente te dice sí. Yo creo que la risa es una aprobación. Cuando la gente se ríe, claro, te está diciendo sí, me pasa, o sí, lo identifico. Ser padre vinculado al humor, ser pobre vinculado al humor, o sea, esas cosas están tan buenísimas, ¿no? Hablas mucho de mí, no me gusta. No, no. Pobre, papá, padre. La presentación la hizo tu señora, ¿no? Sí. Lucía, con quien además trabajás con ella. Sí. Me dirás si es complicado, ¿no?, trabajar con tu señora, pero desarrollan un espectáculo juntos. ¿Qué debe estar guionado? Pero debe tener momentos de improvisación, ¿no? Ahí estamos viendo algunas fotos familiares, son, por favor. Con el pequeño divino. Bueno, debe tener algunos espacios de improvisación. Sí. ¿Se dio alguna vez de que metiste alguna mecha o ella metió alguna mecha que terminaron arreglándolo en casa? Sí. Esto sí. Lo arreglamos en casa, tenemos todo el tiempo. Sí, no, ¿sí? Claro, pero es continuamente. Nosotros vivimos con Lucía una especie de reality, que no es que lo sacamos para la gente, ni nadie nos pagó para hacer un reality. Lo hacemos nosotros porque nosotros lo elegimos. ¿Por qué digo esto? Porque estamos abajo o arriba del escenario y muchas veces se mezclan esos límites. De verdad, ¿eh? Yeah. Nosotros tratamos de vivir la vida cotidiana nuestra con un humor bastante parecido al que subimos arriba del escenario. Tratamos de reírnos de lo que nos está pasando. Por lo tanto, arriba del escenario, no solo son mechas, son cosas absolutamente que suceden improvisadas, pero que están pasando en este momento. A veces Lucía se calienta porque ella tira un chiste que no estaba en el guión, como varios momentos lo hacemos, y capaz que no funciona. Y yo, o sea, subrayo que no haya funcionado. Claro. Se agarra una calentura. Claro. Se agarra una calentura, Lucía, cuando yo le blanqueo que no funciona un chiste arriba del escenario. Claro, no. Se muere. Pero sí, la realidad es que los límites de nosotros están muy difusos, los cruzamos todo el tiempo. Tratamos de ser honestos con lo que nos pasa. Tratamos de vender una pareja real, o sea, una pareja verdaderamente real. Porque eso creemos que es lo más honesto con el público. Entonces, arriba del escenario, sí. Suceden mil cosas que no estaban guionadas y abajo suceden cosas que parece que estuvieran guionadas, claro, y no están guionadas, claro, que es la vida cotidiana. Está buenísimo. Una está persona buena. Que, como decimos, ya lo dijimos varias veces en esta entrevista, uno se siente identificado. Y me parece que la dinámica va por ese lado, ¿verdad? Sí, que él palpea, olfatea lo que las personas quieren. Porque además, en alguno de tus de tus monólogos, hablas de los tuppers. Sí. Identificás a la gente de acuerdo al tupper. Acá te vamos sin a marca. Tirar. ¿Sí? No, que no tire marca, que no me tire marca. El tupper es de lado. Sí, perfecto. Salvo que el amigo quiera no. Mandarnos algunos. No. El tupper es de lado. Pero bueno, te vamos a tirar tupper de lado, el tupper con reloj, ¿viste? Sí, claro. El tupper con divisiones. Sí. El tupper rayado, por usar los cubiertos. Y aquel que no tiene tupper. Bien. Y te tiramos algunos nombres. Ah, ok. Vamos a arrancar. Y vos. Perfecto. Y vos decinos, ¿qué característica de tupper tiene? ¿Qué tupper tendría esa persona? ¿Y qué tiene adentro ese tupper? Claro. Ok. Claro. Está perfecta. La dinámica. Perfecto, dale. ¿Tupper? ¿Nunca se me hace ocurrir? Antes te lo escribieron antes. No, sos tan buen compañero. Porque a veces sos el rematador, pero a veces no. Yo quiero que feliciten al ruso. Sí, yo siempre, la gente en su casa, porque actoralmente hablando, sos uno de los tipos que levanta más centros, mejores centros y más del carnaval. No, y cómo cabecea, además. Después, ¿cómo cabecea? Hace reír muchísimo, pero no se queda solo con eso. A veces el artista quiere hacer reír y si no hago reír, no me importa. Yo disfruto. Le servís muchas cosas a los demás. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas te voy a preguntar qué tupper tiene el ruso, pero ya dijiste. No, perdón, está cagüeteada. Hay que estarlo más seguido, ¿eh? El primero, abrí la vianda. ¿Qué tupper tiene Diego Forlán? Sí, que tiene. No tiene tupper. ¿Cómo no tiene tupper? No, cuando va a entrenar, Paz Cardoso no le prepara el... Yo tuve la... No lo conozco como amigo, ni mucho menos. Tuve la oportunidad de verlo en algún evento, alguna cosa. Y es un tipo... muy prolijo. Los tupper no te cierran, se te abren muchas veces. Claro. Yo no creo que después de la primera vez que se le abre un tupper a Forlán, tira el tupper, le pega una patada. Claro. Y no creo que tenga un tupper, la verdad, sinceramente. Bueno, no tiene tupper Forlán. Vamos con el siguiente y este es un poquito más comprometido. Más en la situación que estamos viviendo, Tabaré Vázquez.
poquito. Tabaré Vázquez tiene un tupper que está medio gris ya. Claro, lo compró siendo blanco y claro, está gris. Precioso, que es un tupper, es muy simbólico lo que estoy diciendo, pero bueno. Tiene un tupper que era muy lindo tupper. Era un tupper que cuando lo compraste, que cuando compraste el tupper era una posibilidad divina y una oportunidad preciosa, pero ya está. ¿Tiene algo? ¿Le queda algo al tupper? Sí, le queda un montón de cosas. Es un tupper muy, muy bueno, de los mejores, de los más caros. ¿Qué tiene? Adentro de comida... Y tiene comida media vencida, ¿viste? Sí. Esa cosa como ese tomate que está medio podrido, que está como que te mira y te dice, comeme. Sin sal. Claro, sin sal. Igual algunas cosas verdes ya las está sacando, ¿eh? Bueno, sí. Sí, bueno, las está sacando. Si sacó una, tendría que sacar unas cuantas más. ¿Dura un tiempito más el tupper ese? Ojalá. Muy bien, vamos con el siguiente. Dale. ¿No sos vos? Ah, soy yo. Voy yo. Lucía Topolansky, ¿tiene tupper? Sí. Lucía Topolansky tiene tupper. Lucía Topolansky los vende, los tupper, además. Sí. Claro, tiene un montón, vende, reparte, sí. ¿Qué tipo de tupper es el de? Y tiene... Tiene uno de helado. Yo me imagino que ella le pone el nombre al del Pepe y al de ella. ¿Viste esa gente que tiene muchos años y le pone el nombre al tupper para que no se le pierda? Claro, me lo imagino así. Adentro de la comida, y yo me imagino un buen guiso. Pero ese guiso de que te parte el cuerpo, ese guiso de que te... Claro, bien rico. Sí, me imagino que la Topolansky es una cosa así. Pues me toca a mí justo ahora, pero vamos a... No, un beso gigante. Ariel Pinocho Sosa, ¿tiene tupper? Ojo, Pinocho, que estamos en periodo de pase. Sí, no. Yo estoy muy tranquilo con eso. No, Pinocho Sosa tiene tupper, lo que pasa es que no lo encuentra. Está todo roto porque no lo puede abrir o algo y le empieza a pegar al tupper. Yo me lo imagino que le empieza a pegar cabezazos al tupper, lo tira al aire, lo agarra, hace claro, lo da contra la pared y hace que es arquero, como cuando éramos chicos que tiraba una pelota, rebotaba y tiramos la cama así como arquero. Sí, creo que sí, que tiene un tupper, pero no lo supo cuidar. Al primer día ya, viste, el mejor tupper, porque el mejor, consiguió el mejor tupper. El mejor de todo, de ese de marca, ese de vidrio ya. Ese de vidrio con doble tapa, con reloj, con todo, vista al frente, todo coso, vidrio polarizado, todo. Pero no lo aguantó. No lo aguantó y empezó a romper. Atendé este, porque ella come... Me odia tanto. Invita a comer. Sí. Y yo supongo que cuando termina el almuerzo, lo que sobra, supongo, se lo llevan un tupper. Mirta Legrand tiene tupper. Mirta Legrand, sí. Mirta Legrand tiene un tupper. Tiene un tupper todo con cuadradito, con reparticiones, pero cuadradito. Y un poquito de cada cosa, ¿viste? Así. Todo sin excesos, sin colores. Me lo imagino todo, la comida, ¿no? Tipo arroz, pureto blanco y negro, nada de colores, muy creativo, ¿viste? Que, o sea, bueno, acá lo saben muy bien porque cocinan cosas riquísimas. Esos platos con colores, ¿viste? Sí, que el color del plato es lo más lindo, tipo lechuga, zanahoria, tomate, como buscar esa gama, ¿no? Ella es cuadrada, con repartición el cuadradito y blanco y negro. Tal cual. Y bueno, vamos con el último para estos bravos, porque siempre me tocan los difíciles a mí. Bueno, vamos. El señor Pablo Magno, ¿tiene tupper o no tiene tupper? El señor Pablo Magno, ¿cuántas cosas? ¿Qué pasa? Que es muy amigo y lo conozco hace muchos años. Pablo Magno tendría un tupper, lo tiene el tupper, pero no está conforme con el tupper. Entonces va cambiando de tupper. Cambia de tupper porque, claro... Ojo. Ojo que en noviembre... No, que tiene que salir del tupper. Pablo es de los amigos que yo tengo, es la mejor persona. Es difícil encontrar una mejor persona. Dicho esto... Sí. No, pero yo me lo imagino con el tupper como por abrir a comer el tupper y decir...
sé si quiero comer este. No, no, este no. Dame otro tupper. Indeciso. Y agarra otro tupper. Indeciso con el tupper. Tiene muchos tuppers. Que tiene. Tiene muchos, sí, sí. Tiene muchos porque es una persona divina. Y es más, la gente le da tupper, le regala tupper porque es una persona muy querida. Qué pero bien, no sabe elegir cuál. Bueno, no sé si trajiste vos tupper para llevarte. Pero me lo llevo en una bolsa. Espectacular. Que vamos, o te va a llevar puesto porque te vamos a invitar a almorzar. ¿En serio? Obviamente. Sí, claro, ¿no? Te vas a almorzar. Pero es de verdad. No. La gente la yo voy a comer. ¿Cómo no me ves haciendo las compras a mí? Sí, te veo haciendo las compras. Te encuentro haciendo las compras. Ahora no, al tiempo me gustaría que cuente después una anécdota porque él graba mucho su celular, va mucho supermercado. Bueno, es la imagen de uno de ellos, pero en algunos lo echaron. Vamos a después a contar.